Hola amigos, buenas tardes. Me encuentro con Linda Peralta que nos visita desde Bogotá. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Hace un favor, me sostienen acá mirando hacia nosotros. Voy a chequear que todo está bien conectado. Listo, con permiso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto, muy bien. Linda, ¿cómo vamos? Bien. Se ven las fincas cafeteras, todos están en la hacienda, está la hacienda de San Alberto, la marca de la ciudad. Aquí nace el café que venden allá, la cordillera central andina, y esa es la ciudad de Armenia, allá al fondo, ¿sí ves? Es pegado a la montaña Escalapca. Allá se ve la Nevada y el aeropuerto de Armenia, y ese es el río La Vieja, que está al frente. Vamos a hacer un vuelo desde aquí y vamos a aterrizar allá al frente en ese valle que tenemos allá, se llama el Valle de Maravena. Ahí va pasando un río, ¿sí ves? Sí. Ese río divide a los dos departamentos. Aquí estamos en el límite entre el departamento del Quindío y el departamento del Valle del Cauca. El río hacia allá es el Valle del Cauca y el río hacia acá comienza el departamento del Quindío. Es prácticamente casi que el 80% del departamento del Quindío. Si se viera allá atrás, sale en Tipilandia, atrás de cerro, se vería casi el